¿Y con la que está cayendo qué hago? ¿Fija o variable? Nueva hipoteca. Bienvenido, felicidades. Tres, cuatro. Nada, cierra los ojos. Ábrelos. No mames, güey. Felicidades, cariño. Ok, familia, esto evidentemente es un super big deal. Hoy es 28 de octubre, mi hermano cumple 15 años el día de hoy y vamos a ver el clásico. Estamos aquí en Barcelona, en mi rancho. Bueno, como saben, aquí estoy viviendo un muy buen rato y bueno, es una ciudad que yo tengo muchísimo cariño. Tuvimos la grandísima oportunidad de venir a ver al Real Madrid contra el Barcelona en el Estadio Olímpico de Montjuïc y sobre todo poderla compartir con una de las personas que más quiero en este mundo, que es mi hermano. No le digan porque... Nada, Álvaro, muchísimas felicidades. Álvaro es un gran fan de este canal. Gracias, Álvaro, en muy buena medida he retomado esto. Álvaro siempre ha estado de que, güey, por trilogía, quiero ver esto. Así que, en buena parte, tarde de regreso, gracias a ese güey. Mucho que hacer el día de hoy, el partido es hasta las 4 y media, 8:53. Y nada, yo soy Rodolfo Pichardini, sean bienvenidísimos a un otro video de Por Trilogía. Como pueden ver, Álvaro no puede ser más fan de Real Madrid. Plan de hoy, cortarme el pelo y bueno, y dar la vuelta por Barcelona. Probablemente no me lleve la cámara, como siempre, con el iPhone les voy a platicar todo. Este es un gran lugar. Mira, hacer esto es muy incómodo, hacerlo en la calle, ¿no? Te sientes súper estúpido. Pero hay que ser inconformes, güey. Voy a extrañar hacer vlogs en Barcelona, eh. Ven. Camina. Bueno, pero lo tienes que grabar a mí. Ahí estás, güey. Álvaro está teniendo problemas para grabarme. Pero como pueden ver, traigo un cagadero de pelo. Primero. ¿Por qué es tan importante este partido para mí? Porque clásico es el clásico, caray. Vean este pedo, traje unas barajas para hacer magia y Mambo Kings, no se puede hacer nada. Es una mierda, cabrón. Porterología, como portero en plan. Porterología. Y ahí seguro me encuentro. Fútbol. Quieren ver cómo dejo atrás a Álvaro. ¿Ya no puedes, Álvaro? No. Está jodido, Álvaro. No mames, la juventud de hoy no aguanta nada. Somos los intrusos aquí. Nos ven raros, o sea, neta. Ahorita nos ves desmentar una madre a gusto. Vamos. Chas está haciendo mal por invitarte una cerveza. Papá y mamá, soy una persona de verdad responsable, pero vale la pena. Es tu cumpleaños número 15, Álvaro. Salute, bro. Es tu pinche cerveza, güey. Estoy imitándole la primera cerveza a mi hermano de su vida. Espero. 10 segundos más tarde.
cerveza de Álvaro. Es como fuck. Literal, güey. Bien. Pronósticos del partido. 3-1. No, el Madrid. 2 de Bellingham, 1 de Vinicius. Creo que queda 2-1 favor Real Madrid. 1 Bellingham, 1 Rodrigo. Muy temprano aún, pero bueno, ya estamos acá, se empieza a sentir el ambiente. Que pongo en medio, ¿vale? Sí. Son facilitas, ¿no? Ok. Bueno, estamos con dos madridistas que habéis venido desde dónde. Yo desde Londres. Hoy es su cumpleaños. ¿Es su cumpleaños hoy? Sí. Oye, pues muchas felicidades. Muchas gracias. Nada, chao. Un placer. Esperemos que estén buenos. Que sí, jalen. Imagínate estar aquí que te digan, no mames, no puedes pasar, güey. 10 segundos más tarde. Pues resulta que no dejan pasar a nadie con la camiseta del Real Madrid, a nadie. Que por órdenes de la policía. Estar aquí que te digan, no mames, no puedes pasar, güey. Entonces tenemos que comprar una del Barça y ver qué carajo hacemos con esta. Porque no te la puedes poner, es una menta de madre, neta. Le hicimos toda la puta cola, nos regresaron. En fin, miren, ahí viene más banda de regreso. No, toma. Pues cabrón, a ver, nos ponemos esta madre, güey. La XL, ¿no? A ver, ¿cómo se me ve el culo? Medio. ¿Culo? Se me ve mucho. Güey, no mames. A mí. A ver, ¿lo intentamos aquí? Para aquí que te digan, no mames, no puedes pasar, güey. Güey, me siento súper raro tener una pedra en el c***. ¡Qué pedo! No, madre, sí revisan, güey. Sí revisan, te tocan. Traemos el inflamado. Güey, es lo mejor que ha pasado en esta vida, güey, te lo juro. Güey, literal, traigo ahí el teléfono. No mames, está surrado. Porque además si me agarró de que ahí. Digo, güey, okay. O sea, lo tocó. Regresó a tocarlo. No mames, a huevo. Estábamos en un clásico, güey. Y nos pendejamos a la seguridad del Barça, güey. Güey. Álvaro, ¿qué opinas que tienes que usar una playera del Barça? A verla. ¿Qué opinas? La mierda. Y está bonita. En palabras más youtubers. Hay cosas tan horrendas y nos obligan a usarla. Pero volteame a ver, Álvaro no aguantó usar una playera del Barça, entonces fue a cambiar. Va
Padre, Padre. ¿Impresiones? No, la verdad, partido que se abrió rapidísimo, pero no sé, veo al Madrid como que sin ganas, o sea, no sé, le hace falta chispa, ¿no? ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo completamente. ¿Por qué no puedes ver a la cámara? ¿No? La cámara está acá. Están ahí, fotos jugadores. Ya se fueron. No, digo, ya, mínimo saberlo. Se le mueven las bolas, sí. Entonces, ¿cómo se le mueven? Mamó, güey. Mamó. Qué Modric, güey. Yo creo que la de Kroos. Nadie va a encontrarse. Yo le quiero una gamilla, ¿no? Saliendo del partido claramente con esto aquí abajo, al rato platicamos bien porque estamos infiltrados.